Buenos días y bienvenido desde la penumbra para que mi imagen no moleste a las noticias. Para contarte los titulares de hoy, miércoles 31 de octubre de 2012, según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Vamos allá. Hoy es el cumpleaños de mi hermano Iván. A ver si se abre ya una cuenta en Twitter y bueno, es igual. Si lo veis, felicitarle por su cumple. Iván, felicidades. Vayamos a las cosas, entre comillas, serias. Hoy nos dedicamos mucho a las Españas. Brutalidad policial en Vigo por grabar con un móvil en la calle. Volviendo a casa tras el último Celta Deportivo, un partido de fútbol, un hombre saca el móvil para grabar y la policía le da una paliza. Tiene la esperanza de que algún testigo grabase esta cobarde agresión. Ya no pueden ir los ciudadanos por la calle haciendo lo que quieran, tienen que pedir permiso. Y, por cierto, os pongo el vídeo, ahí lo vais a encontrar, un enlace para poder verlo y veréis cómo al final del vídeo él no hizo absolutamente nada ilegal y no tenían ningún derecho a pegarle ninguna paliza. Así que, ¿pero por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué los policías se toman la ley por su cuenta como si estuviéramos en el salvaje oeste? Porque tienen un gran ejemplo de sus jefes y superiores, fijaos. Ministerio del Interior usa fotos de archivo para manipular información sobre detenciones. A la nota de prensa sobre las detenciones y reproducida casi literalmente por los medios comerciales, se suma un montaje más descarado y perpetrado por el Ministerio del Interior a través de su cuenta en Twitter. A lo largo de la mañana de hoy, el Ministerio del Interior acompañó las informaciones sobre las detenciones de independentistas con fotografías de elementos que la policía ya aseguró haber incautado el 30 de noviembre de 2011. Primero, no tengo ni idea porque ahora tengo que mirarlo porque están deteniendo independentistas. Eso, ¿qué pasa? Pensar diferente es un delito, se supone, ¿no? No sé lo que habrán hecho, dejar de hacer. Puede que esté metiendo la pata. Pero, por otro lado, nada, si necesitas justificar, no importa, que vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso es lo que hacen los que mandan a la policía, así que la policía reciben claramente el mensaje. Hablando de grabaciones también, fijaos en esta otra. El alcalde de Gatica del PNV, estamos hablando entonces de Euskadi, País Vasco, compara el intentar grabar en un pleno con el golpe de Estado de 1936. Nueva resolución del Defensor del Pueblo, esta vez en Gatica, Vizcaya, donde el PNV no deja grabar. Lo más grave es que, aparte de no dejar grabar e ignorar la resolución del Defensor del Pueblo o las sentencias, el PNV envió una carta a todos los vecinos diciendo que no es legal grabar plenos y que los hechos acontecidos en el ayuntamiento son lo más parecido al golpe de Estado del 36. Pero que sea del PNV, que haya sido en Galicia, no tiene nada que ver, porque si recordáis y si lo habéis leído, han habido otros problemas parecidos en otros sitios y también con otros partidos. La cosa es que, ¿por qué los señores hacen los plenos en público que la gente puede grabarlo? No. A partir de hoy, los supuestos servidores públicos tienen que hacer los plenos ayuntamientos cerrados, sin ventanas y que nadie sepa cuáles son las cosas que hacen. Eso es lo que quieren, ¿eh? Así que, en este clima de cosas, y cuando los políticos hacen lo que les da la puñetera gana, también ocurren cosas como padres, sindicatos y alumnos abandonan el Consejo Escolar del Estado. Representantes de la Confederación Española de Padres y Mujeres de Alumnos, CEAPA, los sindicatos de enseñanza y comisiones obreras, UGT, STSI, Intersindical Galega, ELA Sindicatúa, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, el Sindicato de Estudiantes y miembros de Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, han decidido abandonar el pleno del Consejo Escolar del Estado este martes en el que se debate el informe de anteproyecto de la Ley de Mejora de Calidad Educativa, LOMCE. Por cierto, ¿recordáis los nombres? Si es una ley de mejora, significa que es para empeorar. Perfecto. Y si hablan de la calidad, significa todo lo contrario. Bueno, pues así estamos. Y así estamos que llega la absurdidad estúpida hasta grados inimaginables. El CIS, que son los que se dedican a hacer las encuestas para ver qué es lo que pensamos o dejamos de pensar, no pregunta por la Casa Real desde que la monarquía sacó su primer suspenso. El Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, que depende de la vicepresidencia del gobierno, no ha vuelto a preguntar por la imagen de la Casa Real desde que la institución monárquica cosechó el primer suspenso de su historia en este sondeo. Ocurrió en octubre de 2012. En aquel barómetro de opinión, la corona sacó una nota de 4,8 puntos, casi medio punto menos que en noviembre de 2010. Señor monarca Juan Carlito, se te ha acabado el chiringuito. Vale, pero
¿Qué ocurre si te escribes sobre la Casa Real? Cuidado con su imagen. La Audiencia Nacional procesa al coronel Martínez Inglés por un artículo sobre el rey publicado en Canarias Semanal. La Audiencia Nacional ha encausado al coronel del ejército español Amadeo Martínez Inglés por un delito de calumnias e injurias graves contra la corona, cuya pena privativa de libertad no excedería de 9 años de prisión por un artículo sobre el rey publicado en Canarias Semanal. No sé si es un artículo que leí hace tiempo, la verdad es que era bastante fuerte, pero si lo que explicaba es lo que era. O sea, yo entiendo que se le pueda demandar porque miente. Vale, eso es lo que son calumnias e injurias. Uy, acabo de meter la pata. Pero creo que lo que escribía no tenía nada que ver con la invención. Aquí normalmente lo que se persigue es a quien muestra abiertamente las cosas tal como son. Aunque este señor Martínez Inglés se la tiene jurada a la Casa Real, así que aquí no se sabe. Pero bueno, es una medida más de protección a la intocable monarquía. Al igual que para mantener todo el tinglado. Un tinglado que funciona fantásticamente bien. Miremos esto. Primero te nombro y luego ya publicaré la convocatoria. El 18 de julio, el subdelegado del gobierno de Almería recibía a la nueva jefa de la unidad de violencia contra la mujer en la provincia, Concepción Reyes Modeno, tal y como recogía ese mismo día la prensa. Un día después, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobaba una orden para convocar ese puesto de trabajo ya otorgado que no publicaría el BOE hasta el 1 de agosto. Esta misma mañana, 70 días después, el BOE publica la resolución de la convocatoria por la que se otorga el cargo a Concepción Reyes Modeno. Perfecto. ¿Veis cómo todo funciona? El engranaje funciona perfectamente. No quedan los cargos sin trabajo, o sea, quiere decir que libres. No, no. La gente tiene su cargo incluso antes de que se publique. Va todo perfecto. Tan perfecto como que nos encontramos con el señor ministro de Economía Montoro, que destituye a la cúpula de patrimonio tras el fallido préstamo de loterías al FLA. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha destituido de manera fulminante a la cúpula de la Dirección General de Patrimonio del Estado tras el fallido intento de conseguir un préstamo de 6.000 millones de euros con el aval de loterías del Estado y que debería haber servido para financiar el Fondo de Rescate Autonómico. Ah, ahora entendemos por qué todas las autonomías piden rescate, porque no hay ningún puñetero dinero, ¿veis? Pero tranquilos, que el dinero siempre se puede conseguir extorsionando a los ciudadanos con eso que llaman impuestos. Impuestos vienes de imponer. Los conductores madrileños podrían tener que pagar una tasa de 50 euros al mes. Es una de las opciones que baraja la Comunidad de Madrid, que está analizando distintas opciones para contribuir al mantenimiento y conservación de los 2.700 kilómetros de la red de carreteras regionales. El peaje ha sido excluido de las fórmulas que se barajan por su difícil implantación. ¿Sí? ¿Los peajes son una difícil implantación? Pues que nos pregunten a los de Cataluña, que llevamos decenas de años pagando peajes. ¡Oh, qué cosas! Pero igualmente es igual. El hecho es que hay que sacarles 50 euritos más a los que conducen, luego hay que sacarles sangre, los vampiros, hay los riñones y los ministros y los políticos necesitan riñones, tranquilos, que nosotros tenemos riñones y también podéis sacárnoslo. Porque al fin y al cabo, ¿dónde va el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Pues aquí tenemos dónde está el dinero que fabrican. El presidente de Bankia cobrará entre 500.000 y 750.000 euros anuales. Bankia ha cerrado el esquema salarial de su cúpula directiva. El presidente del banco, José Ignacio Goidigolzarri, podrá cobrar hasta 750.000 euros anuales. Esta cifra es la suma de su salario fijo, que ha quedado establecido en 500.000 euros, y el variable al que tendrá derecho a que, como máximo, ascenderá a 250.000 euros. Así consta en el contrato mercantil que el banco ha firmado con el presidente. Recordamos que Bankia tiene un agujero de 7.500 millones y que hace poco en la prensa británica salió que tenían que devolver los bonus que habían dado a los ejecutivos. Pues eso no importa en absoluto. El señor Ignacio Goidigolzarri se llevará unos 750.000 euros anuales por mantener el desastre de Bankia. Pero mientras se mantiene el desastre de Bankia, están otras cosas entretenidas, como que cortan la luz en varias consellerías de Valencia por los impagos del Consell.
Cortan la luz en varias consellerías por impagos de la Consellería de Sanidad. Recomienda a sus trabajadores no usar los ascensores por si se corta el suministro, según ha denunciado Esquerra Unida, creo que es EU. Pues sí, señores, hay que extorsionar más porque hay que pagar el recibo de la luz, o si no, los señores que trabajan en la Consellería de Sanidad de Valencia no podrán subir en ascensor y tendrán que hacer ejercicio. Y entre estas cosas, nos encontramos que viene el coco, al menos para nosotros los que vivimos en Cataluña. O es lo que dicen. Una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea. Una hipotética independencia unilateral de Cataluña la dejaría automáticamente fuera de la Unión Europea, por tanto España tendría la última palabra para poder aceptar su posterior adhesión en el bloque comunitario. Aquí me hace mucha gracia porque presentan esto como si fuera una mala noticia. Joder, pues con esto yo quiero independizarme ya. Como mínimo saldremos de la Unión Europea siendo catalanes independientes. A este paso, ¿cuándo se hace la votación? Que voy a votar que sí a la independencia. Porque así España se queda en la Unión, sigue siendo extorsionada sin soberanía y nosotros, pues mira, nos inventamos otra cosa a este paso. Es que esto no es que viene el coco, es un incentivo, por favor, a ver si piensan. Ay, el dinerito, dinerito. En el otro lado del charco, vamos a acabar con el otro lado del charco, en el imperio estadounidense. Obama no desprecia donaciones de Osama Bin Laden. El comité de la campaña electoral de Barack Obama ha aceptado donaciones de Osama Bin Laden vía transferencia bancaria a pocos días de las presidenciales de Estados Unidos. Esta noticia viene de una televisión rusa, así que pueden habérsela inventado para hacer puñetas a los estadounidenses, pero en el caso de que sea cierto, pues a reírnos un poquito. Y mientras tenemos que Osama Bin Laden patrocina a Barack Obama, esta tormenta que ya dijimos ayer que podría haber sido provocada por un centro HARP se dedica a hacer de las suyas. 50 viviendas destruidas en un incendio en Nueva York. Al menos medio centenar de viviendas fueron arrasadas por el fuego en el barrio de Queens, de Nueva York, la madrugada de este martes, mientras los bomberos se esforzaban para sofocar el incendio. Realmente es de terrible la catástrofe que están sufriendo. Pero, por favor, recuerden que en Haití hubieron 51 muertos y la gente se ha quedado sin sustento. Por cierto, Haití es un país gobernado por una ONG de Bill Clinton, cosa que parece ser que muchos no lo saben. Ay, estas ONGs llegan a un sitio y dicen, somos muy buenos, y se quedan luego con todos los recursos y todo el país. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en estos titulares de hoy, miércoles 31 de octubre del 2012, según el calendario oficial occidental, impuesto, por supuesto. Y si has llegado hasta aquí, estaría muy bien si te suscribieras para recibir notificaciones de los próximos videoprogramas. Te ha hablado José Manuel Goch, no me has visto la cara porque pongo esta penumbra. Y nos encontramos en el siguiente programa. Que pases un buen día, lo que puedas en este mundo. Venga, hasta la vista.